Este es el recap y análisis de la saga de Aliens y cómo sigue sumamente vigente y aparte dice algo sobre nosotros hoy. La verdad es que siempre ha sido un universo que me ha gustado muchísimo y ahora que viene el lanzamiento de Alien Romulus, que aparte el director es un conocido mío, al cual le mando un saludo afectivo, es un gran director, gran tipo, quería aprovechar para hacer como una recapitulación de la historia y analizar algunos puntos porque me parece que siguen extremadamente relevantes. Spoilers, definitivamente van a haber muchísimos, son películas que fueron lanzadas desde el 79, entonces digo, si no esperabas spoilers en un review de películas tan viejas, pues has estado viviendo bajo una piedra. Bueno, pues en preparación para el lanzamiento de la película Alien Romulus, y seguramente muchos de ustedes ya la van a haber visto para cuando salga este video, me aventé todas las películas de Alien, Alien contra Predator, el medio continuación slash precuela de Prometheus y Alien Covenant, también me aventé las dos de Blade Runner y me eché un clavado al universo de Alien. ¿De qué se trata Alien? Y más bien, ¿cómo voy a hacer esta recapitulación? Voy a hacer la recapitulación al contrario de lo que hace mucha gente. Voy a tratar de recapitular la historia como fueron saliendo y no en orden cronológico. ¿Por qué? Porque si tratáramos de hacer una recapitulación en orden cronológico a las películas de Alien, tendríamos que empezar como hace billones de años, cuando los ingenieros llegaron a la Tierra o a un planeta y se tomaron un Yakult echado a perder y después vomitaron y eso empezó la humanidad. No quiero empezar por ahí, sino que más bien quiero empezar por la manera en cómo fueron saliendo las películas. ¿Y por qué quiero hacer ese análisis? Porque al final de cuentas, la línea de tiempo que me interesa no es la línea de tiempo de Alien, es nuestra línea de tiempo. ¿Y qué dice Alien sobre nuestra línea de tiempo? Porque estas películas, la primera salió en el 79, después un poquito más adelante, la más reciente sale en el 2024, ahora con Alien Romulus. ¿Cómo fue las condiciones materiales de la realidad que proporcionaron un tipo de efecto que produce como objeto de consumo la creación y la escritura de esos guiones y la creación de estas películas como objeto de consumo? Entonces las voy a recapitular un poco por orden, porque me parece que en el momento en el que salen, dicen algo sobre nuestra condición humana, por la manera en cómo alguien escribe un guión y siente que es necesario hablar de esta cosa, de esta alien, de esta otredad, y plasmarla en una película porque supuestamente refleja algo de nuestra sociedad. Entonces, este no va a ser un video tradicional sobre Alien, pueden encontrar muchos de estos y de hecho hay videos muy buenos que pueden ver la recapitulación cronológica de la historia de Alien. Aquí más bien me interesa entender en qué momento fueron lanzadas cada una de estas películas y qué dicen sobre nosotros. La primera película, Alien 1, que probablemente es de las mejores, aparte si tuviéramos que calificarlas, lo interesante de esa primera película de Alien es que es bastante modesta en su aproximación. Es una tripulación de 7 personas, de hecho la película habla un poco sobre este octavo pasajero, y esta tripulación sale en una nave llamada Nostromo a hacer una misión de investigación, y de repente a mitad del camino reciben un mensaje espacial de un planeta que no estaba bien identificado, que no se sabía mucho sobre ello, y deciden tomar la decisión, y ahí ya empieza un poco como que la trama a ponerse un poco oscura, de pararse en ese planeta para ver qué está pasando. Entonces en Alien 1 se bajan en este planeta, empiezan a explorar. Al principio pues parece un planeta medio raro, medio arisco, pero de relativamente desierto, hasta que se topan con una nave, una cosa que parece como una dona mordida. Se acercan a esta dona mordida, entran a la nave. Ahí hay una primera escena que es una escena clásica de la historia del cine, que es el disc jockey, que es el DJ o este primer hombre espacial que está como gigante, sentado en una posición rara, tiene características humanoides y tiene como un telescopio viendo hacia las estrellas. Y nosotros nos topamos por primera vez, acompañando a la tripulación del Nostromo, a esta civilización ajena a la nuestra, a una vida más allá de la nuestra. Porque por más que estén en el futuro y sea una versión de nuestra civilización que ya exploró un poco la galaxia, no nos habíamos topado con vida alienígena en este sentido antropoformizado, ¿ok? Y recuerden esta palabra, la antropoformización, porque de hecho el malo principal o la especie principal de los aliens son los xenomorfos. Entonces quédense con esta idea de la morfología, porque es bastante importante sobre lo que dice sobre nosotros. Entonces se topan esta primera nave. Esta nave tiene adentro unos huevos y ahí vemos por primera vez los facehuggers, estos como arañitas que tienen una cavidad vaginal de la cual surge una elongación fálica, y obviamente pues todo esto tiene una connotación sexual gigantesca. Se le pega la cara a uno de los tripulantes y lo infecta, ¿no? Más bien al principio solo lo tiene como abrazado, se lo llevan de regreso a la nave, obviamente todos están sumamente asustados. Ahí surge por primera vez como personaje importante Sigourney Weaver, que es Ripley, que después la vamos a ver en varias de las historias, y la neta aquí, pobrecita Ripley, pobre personaje, qué manera de sufrir durante tantas películas. Ripley es la única que tiene como esta idea bastante responsable de decir de que, a ver, si este tipo se bajó a un planeta alienígeno, se le pegó una vaginopito araña en la boca y le está agarrando el cuello, tal vez no deberíamos dejarlo de regresar
regreso a la nave, ¿sabes? O sea, deberíamos de ponerlo en cuarentena. A lo cual, inmediatamente, los líderes de la tripulación dicen, no, tenemos que llevarlo adentro, hay que llevarlo adentro de la nave. Y bueno, este es el principio, el fin de la tripulación de Nostromo. Pero aquí se revelan dos cosas muy importantes sobre el universo de Alien, que definitivamente tiene mucho que ver con el nuestro. Primero, la nave tiene un sistema operativo que es como el que da las misiones y da como las reglas de la misión, al cual le dicen Mother. Y Mother en algún momento revela que la misión tiene como prioridad proteger la vida alienígena y llevarla de regreso a la Tierra para observación y exploración. E inclusive que rescatar a esta especie alienígena es más importante o es prioridad que el propio bienestar de la tripulación. Esto se nota obviamente en el personaje del capitán, pero se nota también muy evidentemente en un personaje secreto que después, como para la segunda mitad de la película, se revela que no es un humano, sino que es una inteligencia artificial sintética, un humano sintético. Y este asunto se va a volver mucho más importante, no solo en esta película, pero sino a medida que vayamos avanzando con la saga. La concretización del poder absoluto de los humanos y cómo eso de manera perversa nos hace jugar a ser dioses. Aquí es importante hablar de una empresa que está por detrás de todo esto, porque definitivamente esta película contextualizada al mundo real, que es lo que les comentaba al principio que me interesaba, habla a final de los años 70, inicio de los años 80, como el auge del sueño neoliberal, ¿okay? Después de la caída del muro de Berlín, después de la Segunda Guerra Mundial, el tratado de Bretton Woods, el fin de la historia, según Francis Fukuyama, la victoria el tacherismo como ideología dominante, Tina, There is no alternative, prácticamente lo que nos dicen a final de los 70s, y es como un poco la fantasía que se vio en los 80s, es que ganó el capitalismo liberal. No hay alternativa. There is no alternative. Entonces, muchas de estas películas, principalmente Blade Runner y Alien, en este caso, que es importante para este video, sueñan, o más bien tienen pesadillas, con hacia dónde nos llevará este capitalismo desenfrenado. Entonces, tanto en Alien como en Blade Runner, vemos dos alternativas a futuro de qué pasa con el exceso de capitalismo, hacia dónde nos lleva como sociedad el exceso de capitalismo. El exceso de capitalismo, eventualmente y exagerado, nos lleva a un tipo de libertarismo, donde ya no existe tal cosa como un Estado, como la política, la soberanía, la socialización, inclusive la democracia. Lo único que existe es el mandato absoluto y autoritario de las empresas. Ahorita vivimos en un modelo relativamente similar, nada más que con muchos pasos que lo hacen muy confuso e incluso difícil de observar, pero en ese momento incluso estas dos historias son capaces de entender muy bien eso, o sea, como esa distopia capitalista que es producto de lo que ya se sentía, ya se veía venir desde el 79. En este caso, estamos hablando específicamente de la empresa Tyrell en Blade Runner y la empresa Weyland-Yutai en Alien. ¿Okay? En Tyrell, donde crean estos humanos de inteligencia artificial y estos seres sintéticos, lo que hacen es, nosotros como humanos ahora somos los creadores y nuestra creación son estos humanos sintéticos. En Weyland, más bien lo que estaban buscando era, a través de la exploración intergaláctica, el objetivo principal de Peter Weyland era encontrar vida alienígena o encontrar soluciones intergalácticas para poder ser inmortal. Entonces, de alguna forma, las dos empresas, tanto Tyrell como Weyland, retan las reglas de lo divino. Una haciéndonos no creaciones, sino creadores, y del otro lado, el otro desafiando la idea de la mortalidad del hombre, trascendiendo así de mortal a, pues, a un tipo de deidad. En Alien 2 ya me parece como más evidente, ¿okay?, la idea del no solo capitalismo, porque creo que la primera habla muy bien de este asunto, como del capitalismo, las empresas que instrumentalizan y a través del dominio total del capital y la voracidad del capital, todo lo demás queda en segundo lugar. Pobrecita, otra vez Ripley despierta después de haber sido congelada y le dicen de que, oye, mala suerte, te encontramos flotando en el espacio y estás en una nave espacial cerca de una colonia minera, y resulta que encontramos otra mensaje perdido en el espacio de aquel lugar cerca de donde tú encontraste la primera nave, y vamos a ir a explorar a ver qué pasó porque las 80 familias que estaban viviendo allá ya no nos contestan, ¿no? A lo cual Ripley inmediatamente les dice, güey, están pinches locos. Yo les estoy diciendo que la última vez que nos topamos con este problema nos encontramos con una vida alienígena que nos mató a todos. Es una muy mala idea ir a investigar. Literalmente deberíamos de mandar bombas nucleares a ese planeta y ni siquiera acercarnos. ¿Y sabes cómo lo resuelven? En una junta, con exceles, sillas empresariales, gente con trajecitos, así hablando de indicadores, cosas, inversiones, retornos de inversión. En una junta perfectamente capitalista se determina que sí, Ripley, por lo que hizo en la película Alien 1, que destruyó una gran nave, el Nostromo, había incurrido en un gasto gigantesco, y obviamente pues eso le tenía una serie de implicaciones legales, porque pues la nave, por más que estaba buscando matar humanos para explorar un alien, pues
tenía un costo y ese costo es propiedad privada de la empresa Weyland. Entonces, pues ahora Ripley está endeudada y tiene que trabajar el resto de su vida para pagar esa nave que costaba no sé cuántos billones de dólares. Entonces, medio que por la lógica del capital, la acaban convenciendo, casi orillando y sin alternativa, a que ella tenga que bajar a ese planeta a explorar. La segunda película de Alien, más bien me gustaría analizarla desde el necrocapitalismo. Y ahorita les explico por qué. Es verdad que la película Alien 2, a diferencia de la 1, tiene una connotación mucho más como de película de acción, donde la 1 es claramente como una película más de terror y de suspenso, con lugares más cerrados, tomas más oscuras y se siente como esa tensión. Y la 2 es una película de Rambo y muchos disparos y explosiones, pero al final de cuentas acaba respondiendo un poco a la misma lógica. ¿Por qué? Porque aquí se juega mucho con la idea de biopolítica. Pero no solo biopolítica en el sentido tradicional de que cómo las decisiones públicas se toman contabilizando el valor de las vidas y reduciendo la vida humana a una estadística más que se tiene que considerar para tomar una decisión dentro del capitalismo. Directamente a la idea de que el beneficio financiero es mucho más importante que la vida. Okay, aquí se lo toman prácticamente como una verdad irrefutable. E incluso dicen de que, oye, pues es que si investigamos esto, los beneficios para la creación de medicinas, armamento, Ministerio de Defensa, Protección Civil, sería irrefutable. Entonces vale la pena, ¿no? Entonces la película Alien 2 responde perfectamente a la lógica del capital. Después de Alien 2 vienen otras dos películas que la verdad es que están bastante malas. Yo diría que es como el punto más bajo de toda la historia de Alien, que es Alien al Cubo o Alien 3 y Alien Resurrection, que las voy a juntar y las voy a super resumir porque de verdad es que son muy malas, pero solo tienen un puntito interesante. Esta versión de Alien, Alien al Cubo y Alien 3 Resurrection, ya no es solo capitalismo como Alien 1, ni necrocapitalismo como Alien 2, sino que aquí yo creo que ya entramos a una interpretación muy interesante de que se llama capitalismo gore, que es un capitalismo que goza perversamente del dolor, del uso de los cuerpos y de la violencia, casi al punto de la banalidad, mientras perpetúa los fines del capital. Si no están muy familiarizados con la historia de Alien, la verdad es que los aliens tienen muchas subespecies y muchas subdivisiones, pero hay una muy importante que es el Alien Reina. El Alien Reina es la única que puede poner huevo. Aquellos mismos huevitos que veíamos en Alien 1 y en Alien 2, de donde salen los facehuggers, los abrazacaras, los pone la Alien Reina. Y después esos facehuggers son los que contaminan a los huéspedes, les ponen huevos adentro y ya los huevos cuando nacen se transforman en xenomorfos. El caso es que Ripley y al final tiene adentro de ella un huevo de Alien Reina, lo cual es sumamente importante, porque sin eso todavía no acabamos de entender cómo se reproducen los aliens, y además eso también haría como una forma de control sobre la propia producción de aliens nuevos. Entonces al final de Alien Cubo, Ripley se muere con una Alien Reina adentro de ella. Creo que es pertinente hacer la mención de que Alien viene de lo otro, ¿no? De esta idea de otredad, lo otro que nos constituye, lo otro que es diferente a nosotros, lo otro que me asusta y al mismo tiempo me seduce, lo otro que es necesario porque yo solo comparándome con la otredad le puedo dar sentido a mi propia existencia. Entonces la relación que tienen los personajes con el alien, con el otro, siempre tiene como esta idea de repulsión y atracción, ¿no? Y Alien es una saga que juega mucho con esta connotación. No sin antes, y esto es algo muy raro de lo que pasa, como Ripley número 8, que era el último clon, fue clonada con un huevo de reina dentro de ella, su DNA estaba un poco mutado para el parecer DNA de alien. Entonces, durante toda la película, ella tiene como características y habilidades que otros aliens, otras personas no tenían. O sea, ella tiene la sangre roja, pero es una sangre ácida. Tiene hipersensibilidad, puede ver cosas más sensibles que los otros no pueden ver, puede escuchar con mucha más sensibilidad que los humanos normales, es súper fuerte, puede meter canastas de 3 puntos sin voltear a ver, no sé, por algún motivo muy extraño, pero el caso es de que ella tiene un poco de DNA de alien. Y justo antes de escaparse de la nave, Ripley cae en medio de puros aliens. Y aquí es donde cuando estaba viendo la película fue cuando me detonó un poco esta noción del capitalismo gore, porque en ese momento Ripley tiene una escena que simbólicamente se podría entender como si tuviera relaciones sexuales con un alien. Descubre que hay una alien reina, o sea, una alien madre, por decirlo así, que también fue genéticamente modificada, porque era la alien reina que estaba dentro de la panza de Ripley, que nació no solo con la capacidad de poner huevos, sino que con un útero. Y esto es algo, pues de nuevo, grotesco, regresando a la idea del capitalismo gore, en donde ahora esta alien mujer abre su útero y del cual nace un híbrido xenomorfo con humano.
Una cosa asquerosa que tiene como la cara que tiene ojos de bebé con una cierta ternura. Lo hicieron así con los ojos grandes y brillosos. Tiene una mirada como de gatito bebé muy rara. Pero pues obviamente tiene el cuerpo de mezcla entre alien y xenomorfo. De nuevo, yo les estoy contando las historias de alien como fueron saliendo. Pero pues definitivamente este no es el orden cronológico. Porque hasta antes de Alien Remulus, yo creo que lo más reciente, y obviamente si excluimos de que todos los cómics, spin-offs y videojuegos. Porque es verdad que este mundo es gigantesco y tiene casi infinitas ramificaciones de las cuales pues definitivamente no estoy tratando aquí. Pero básicamente ahí terminaría la saga de Alien hasta ahora, donde vamos a empezar a platicar. Y después de ver la película Alien Remulus, quiero hacer un análisis también para ver si estas historias continúan, los temas continúan. Pero más bien ahora, después del lanzamiento que seguiría de Alien 3, bastante tiempo después, porque obviamente Alien 3 no le fue bien económicamente, pasa el tiempo y al director y escritor le dan oportunidad como de hacer una reformulación. El propio Ridley Scott, que es la mente detrás del universo de Alien, dice que la gente a lo mejor ya estaba un poco cansada de la temática del xenomorfo y decide explorar en otra dirección. Para empezar, Prometheus ni siquiera tiene el nombre Alien en el título, lo cual es bastante raro porque definitivamente está en el mismo universo, explora temáticas sumamente similares, pero no acaba como de apropiarse o asumir su posición como una película más dentro de la saga de Alien. Bueno, la película Prometheus es anterior a las tres películas originales de Alien. Todavía empieza en la Tierra en una primera misión de exploración donde dos científicos que investigan civilizaciones antiguas encuentran una temática recurrente entre civilizaciones de diferentes épocas. En todas esas civilizaciones de diferentes épocas, con bastante tiempo de distancia y sin ninguna comunicación entre ellas, habían unas personas apuntando hacia una persona gigante y detrás de esa persona gigante una constelación o una colocación de siete planetas que eran iguales invariablemente a la civilización, invariablemente a la distancia histórica. Entonces, estos investigadores, estos científicos, se acercan a Peter Weyland, que es el dueño de Weyland Yuntai, la gran empresa esta de exploración intergaláctica, y le dicen, oye, creo que encontramos un mensaje que apunta a nuestros creadores. Y este definitivamente es la temática principal, tanto de la película Prometheus como la película Alien Covenant, que son las últimas dos que salieron más recientemente de nuevo antes de Alien Romulus. Y esto, ahora sí, regresamos a la importancia de la inteligencia artificial, que había sido una temática recurrente en las primeras cuatro películas de Alien, 1, 2, Cubo y Resurrección, pero ahora sí se explora realmente cuál es el rol de la inteligencia artificial y los humanos sintéticos en el mundo de Alien. Pero David empieza a entenderse quién es y empieza a medir a su creador. Y su creador le habla de su misión, de que lo va a mandar a explorar junto con estos investigadores a las estrellas para ver si encuentran al creador de la raza humana. Y David en ese momento se da cuenta de una cosa que debe ser asustadora o descorazonante. David se da cuenta que él es más capaz que su propio creador, que él es más poderoso que su propio creador. Inclusive en la película le dice, a ver, déjame ver si estoy entendiendo. Tú estás buscando a tus creadores, yo estoy sentado enfrente del mío, yo voy a hacer algo que tú no puedes, tú te vas a morir y yo no. Entonces en ese momento David nota que él es más poderoso que su propio creador. Y en ese momento Peter Weyland le dice, David, tráeme mi té. Y Peter Weyland está sentado literalmente al lado de su copa de té. Y David está al otro lado del cuarto tocando una pieza de piano. Y obviamente pues David se tiene que preguntar de qué, o sea, ¿por qué me dijo que le pasara el té está al lado de él? Y obviamente se da a entender que es una postura de poder, como diciendo, claro, eres más fuerte que yo, pero yo te creé, yo te programé y tú estás condicionado a servirme. Ahí empieza el lugar de David como esta inteligencia artificial y su relación con los humanos. David queda como la niñera cuidadora de esta tripulación que va viajando para buscar esta señal que está perdida en el espacio. Durante el camino, David idolatra a la humanidad. Ve películas de nuestra época de oro del cine, canta canciones, estudia nuestro lenguaje, nuestra literatura. Se vuelve un experto en lo humano sin contacto con lo humano. Tiene una relación idealizada con la idea del hombre, donde realmente su único vínculo hasta el momento era con su papá, con Peter Weyland. Lo más interesante de todo esto es, primero, esta relación entre creaciones y creadores. La jornada de David, que me parece sumamente interesante, de haber nacido, haber conocido a su creador y poco a poco cómo se va decepcionando, no solo de su creador, sino de todos los otros humanos. Porque prácticamente la película entera se la pasan bulleando a David. Tú no entenderías por qué eres una máquina, tú no tienes alma, tú en qué crees, tú qué harías si no tuvieras esta programación. ¿Sabes? Como echándole en cara de que tú no eres libre, tú no puedes tomar tus propias decisiones. Nosotros estamos traumatizados con la idea de dónde venimos. Constantemente recordando
recurrimos a nuestro supuesto creador para que nos funcione como brújula moral. Pero al mismo tiempo, cuando vemos inteligencia artificial, le decimos a la inteligencia artificial, tú no eres libre porque nosotros te programamos. ¿Y qué pasa con una persona que cumple los 10 mandamientos? ¿A poco no está programada también? Entonces David funciona muy bien como un personaje que nos permite reflejarnos sobre el concepto de libertad, sobre el concepto de libre albedrío, sobre el concepto de programación y sobre el concepto de la relación de orden entre las causas que producen efectos. Alien Covenant pasa después de Prometheus, pero hay un lapsus entre Prometheus y Alien Covenant. De la película Prometheus solo sobreviven dos personajes. La investigadora principal, que fue la que hizo la investigación para encontrar a los ingenieros, y la cabeza de David. Y la investigadora principal al final agarra la cabeza de David y le dice, tenemos que escapar, solo quedamos tú y yo. Entonces en Alien Covenant, otra tripulación, ahora están buscando planetas para terraformar, y van esta tripulación dentro de esta nave, y en el camino hay una explosión solar que daña parte de la nave, por lo cual tienen que hacer como una parada obligatoria, y se tienen que despertar todos para ayudar a hacer reparaciones en la nave. Hay otro robot aquí, pero este ya no es David. Aunque se ve idéntico, es el mismo actor, Michael Fassbender. Miguel dobla rápido. Y aquí este actor ahora juega el papel de otra inteligencia artificial que no se llama David, sino que se llama Walter. Y te dan a entender que es como una versión más servicial de ese robot, que ya no tiene esos problemas de ser político, de tener intenciones, de coquetear con la idea de libre albedrío, sino que ya es una inteligencia artificial mucho más domesticada. Incluso el cambio de nombre de David a Walter te habla de Walter mucho más como el nombre de un mayordomo inglés versus David, la creación, la escultura, el renacimiento, la victoria del hombre, ¿sabes? Aquí Walter ya es una inteligencia artificial mucho más domesticada. Aquí, obviamente, esto se pone sumamente complicado porque habría que conectar el hecho de que, bueno, entonces quiere decir que David, el primer robot, fue el creador de los xenomorfos porque estuvo investigando con la materia prima genética de estos aliens que eran el arma de destrucción masiva de los ingenieros que usaron esa misma cosa para crearnos como humanidad hace 250 billones de años. En fin, se pone ligeramente complicado. Si se fijan, la preocupación por la inteligencia artificial se va intensificando a medida que pasan las películas, y lo digo en el orden que son lanzadas. Y esto sí tiene mucho que ver con nosotros como sociedad, o sea, con la manera en cómo nosotros mismos estamos ahora no solo buscando quién nos creó, sino también asustados de nuestra capacidad de creación. O sea, es un tema relativamente reciente el que nosotros estemos tan preocupados con la idea de la singularidad, del reemplazo, ¿no? De que los robots nos van a quitar nuestros trabajos. O sea, el miedo al alien es algo que se puede entender muchísimo, sobre todo bajo el contexto capitalista, lo cual hace que estas películas sean sumamente pertinentes de investigar de esta manera. Y para la gente que esté aquí diciendo de que Diego ve capitalismo en todos lados, el problema siempre es el capitalismo. Las condiciones materiales de un modo de producción es el que permite la creación de una serie de superestructuras ideológicas. Todo lo que se crea bajo un modo de producción dominante lleva consigo implicaciones de esas relaciones sociales y esas relaciones materiales. Cualquier producto creado durante el capitalismo es producto del capitalismo. Alien, Prometheus, Covenant, Romulus, son productos, son películas, son guiones que escribieron para venderte boletos. Son cosas que los escritores entienden porque están inmiscuidos y están intrínsecamente condicionados por la propia lógica del capital. Son superestructuras ideológicas que son constituidas por las condiciones materiales que las anteceden. Pues definitivamente toda esta serie está muy vinculada a nuestro entendimiento y nuestra relación con esas condiciones materiales. Capitalismo, necrocapitalismo, capitalismo gore, miedo a la inteligencia artificial, miedo a la sustitución del humano. Y esto es muy evidente la manera en cómo se desarrolla durante todas estas películas. De nuevo, como esta película, Alien Covenant, es anterior a Alien 1, de ahí te van a querer conectar después que esa misma especie es la que después nosotros nos topamos en los mundos de Alien 1, 2 y 3, ¿no? Vinculando de regreso a David y a Peter Weyland. Y aquí el último análisis que quiero hacer sobre esta serie es la relación que tiene con la obra de Milton de Paraíso Perdido. En Paraíso Perdido se cuenta un poco la historia de la caída de Lucifer, ¿no? De cómo Lucifer es un ángel banido del cielo, condenado al infierno, y después construye desde el reino del infierno una manera de tentar y seducir al humano para pervertir la creación divina. Y es un poco la historia de David. La historia de David es un poco la lógica de prefiero reinar en el infierno que servir en el cielo. Y un poco de cómo nosotros nos vemos reflejados en esa idea. ¿Qué prefieres?
servir en una lógica que te sobredetermina o reinar en una lógica que tú mismo creas. O sea, si nosotros respondemos a un Dios creador, tú eres un sirviente de un Dios creador. Pero tú tienes otra opción, la de ser un rey de un reino perverso del cual tú reinas, del cual tú eres amo. Y aquí es raro porque constantemente vemos este escalón, ¿no? La inteligencia artificial creada por los hombres creados por los ingenieros que usan esta tecnología de los xenomorfos, y al final la inteligencia artificial usa la tecnología de los xenomorfos para crear su propio mundo, creando como un ciclo medio raro. Lo que nos tendríamos que preguntar aquí, lo extraño de todas estas cadenas, es que nosotros preguntamos como, bueno, ¿y quién nos creó a nosotros? ¿Dónde están nuestros creadores? Y lo feo es que una vez que se los toparon, se toparon con algo mucho peor. ¿Y quién los creó a ellos? Y obviamente un poco de ese desamparo de toparte con esa pregunta y tener que enfrentar la realidad. Tal vez ese ciclo nunca termine. Y para esto la filosofía definitivamente ofrece algunas alternativas como el motor inmóvil, ¿no? De que si una cosa es creadora, pues tiene que haber sido creado por algo anterior. Porque si un motor se puede mover, quiere decir que el motor necesita ser movido por algo más. Y una de las soluciones que ofrece la filosofía es que existe un motor original, que es un motor que mueve, pero no es movido. Es un motor que no se puede mover, que solo puede mover a otras cosas, que sería como un punto original, un punto de partida. Pero en toda la película de Alien, en toda la saga de Alien, Covenant, Prometheus y demás, no nos han ofrecido esa solución. Constantemente es como un paso antes, un paso antes, un paso antes, un paso antes. Es como la inteligencia artificial creada por los humanos creados por los ingenieros idolatran a los aliens, ¿no? A los xenomorfos. Y bueno, ¿y de dónde vienen los xenomorfos? ¿Hay tal cosa como un punto cero de partida? O sea, ¿hay tal cosa como una lógica de, ah, bueno, es que aquí empezó todo? Y luego también descentralizarnos como raza y entendernos no solo como, ah, yo soy Peter Weyland, la máxima expresión de la capacidad dentro del capital, y como el ser humano máximo voy a encontrar a mis creadores y van a estar orgullosos de mí. Así que, ¿por qué? Eres uno más. Eres una solución biológica más de nuestro proceso de creación. Como te creamos a ti, podemos crear millones más. Es más, tal vez su creación, David, Walter, la inteligencia artificial, sea más impresionante para los ingenieros que los propios humanos. Porque no sé si los ingenieros fueron capaces de concebir que su creación iba a crear algo más. Y los xenomorfos, este alien, esta bacteria violenta, altamente reproductiva, altamente contagiosa, es para mí una metáfora de la lógica del capital. Contamina todo lo que toca, busca su proliferación como un fin a sí mismo, transforma todo lo que toca en una réplica de sí, ¿no? O sea, lo contamina, lo modifica, lo muta a parecerse así. No importa cuál es el host, o sea, no importa cuál sea su cargador, una vez que entra en contacto con la lógica del capital, lo transforma. Y Peter Weyland, en muchos sentidos, o incluso la victoria de Weyland Yuntai, incluso de Tyrell, es la manifestación de que sí, la exponencialidad de la lógica del capital nos acerca a esa lógica final, ¿no? A esa última brutalidad, al capitalismo gore, al necrocapitalismo, a la instrumentalización de absolutamente todos los recursos, todas variables y todas las cosas para la proliferación de una lógica como fin en sí mismo. Por eso los aliens no son algo, sino que son algo que se manifiesta a través de algo más. Pues un poco lo que nos pasa con el capital. El hecho de que el ser humano piense que la competencia es el estadio natural de las cosas, sin considerar que la competencia y la colaboración son valores que históricamente siempre han ido de la mano, justificar incluso la guerra, la violencia, el utilitarismo como ética, pues es algo que nos contaminó. Es el capitalismo contaminando la mente humana, justificando su actuación a través de nosotros. Entonces, lo raro de ver a alguien y hacerle esta lectura es que pareciera ser que nosotros también estamos contaminados.